Culmina la Semana Mundial del Parto Respetado y hemos escogido pues este tema para complementar el anterior. Nos acompañan Carolina Vázquez, directora clínica de Aquamater Maternidad, y también la doctora Zaira Arévalo, médico pediatra neonatóloga. Bueno, vamos a comenzar a profundizar en por qué es tan importante retomar la manera natural de nacer. Fíjate tú, el parto natural es lo más natural, valga la redundancia, dentro de lo que es la fisiología, la anatomía, toda la preparación que tiene la mujer desde el nacimiento, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista humano. Entonces, no es que es retomar, es reconocer lo que siempre hemos tenido como base para poder llevar a cabo una de las funciones más importantes de la vida de una mujer y de un ser humano, que es procrear. ¿Por qué es necesario emprender campañas como esta? Para que se retome, sí, porque me refiero a la vigencia de la cesárea, pues en tiempos actuales, que casi todo el mundo prefiere recurrir a una cesárea que pasar por la experiencia de un parto. Quizás porque está muy asociado al dolor, porque estas campañas en el ámbito mundial para la llamada humanización del parto no son demasiado entendidas o no hay un tema de salud pública aquí. ¿Cuál es la reflexión que hacen de todo esto? ¿Por qué creen que es necesario hacer una campaña para que la mujer decida insistir en parir? Claro, en el 2004, cuando la AFAR, que es la asociación internacional que decide visibilizar esta labor, ellos lo que consideran es que el parto es una experiencia fisiológica, no es una experiencia médica, clínica, patológica. Entonces, de alguna manera lo que quieren decirle al gremio médico que se hizo dueño pleno de toda la experiencia de parto, que sigan siendo los veladores del bienestar, pero desde una perspectiva fisiológica natural y no desde una perspectiva patológica. Y quiero complementar incluso la pregunta anterior, que tiene que ver para la mujer no solamente es la experiencia física, es la experiencia psicológica que está detrás. El parir genera un empoderamiento, una confianza, una relación con el cuerpo de la mujer totalmente distinta a que tú vayas a una experiencia de cesárea, donde son los demás los que son dueños y artífices principales de la experiencia, mientras que en la experiencia del parto es la mujer la que se sabe dueña de la experiencia que se está viviendo, ¿no? Entonces tiene esas dos variables y esas dos vertientes que son importantes rescatar y visibilizar. ¿Por qué se vuelve esto de la cesárea programada un boom, doctora? Bueno, hay muchos factores que pueden influir, ¿no? Por una parte, no hay duda que los avances de la ciencia médica y que el reconocer rápidamente los problemas potenciales han salvado vidas tanto de madres como de niños. Pues ha disminuido la mortalidad tanto materna como neonatal. Sin embargo, hay varios factores, uno de los cuales es el miedo muchas veces de la madre. Otro de los cuales es también la prudencia. El parto conlleva riesgo y la cesárea también. O sea, cualquier procedimiento médico potencialmente puede representar un riesgo para la vida tanto de la madre como del bebé. Sin embargo, por una parte la prudencia quizás un poquito exagerada, ¿no? En algunos casos, no todos, pero evidentemente a veces se abusa de la cesárea, a veces. Porque quizás el escenario menos deseable para cualquier madre que espera un hijo es llegar al sufrimiento fetal, que es cuando ya, pues prácticamente, si no es por esa vía, pues hay mucho riesgo para ambos. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Quién lo decide? ¿Cómo es? Para que todas estemos transportadas a ese momento y sepamos por qué ocurre. Bueno, generalmente hay un problema de base que se puede venir elaborando a través del tiempo o puede ser justo en el momento del parto que pueda haber alguna situación. Hay lo que se llama embarazos de alto riesgo y que son automáticamente una cesárea. Por ejemplo, un podálico o dos cesáreas anteriores. Ojo, dos cesáreas anteriores. Pero de todas maneras, en este aspecto, pues el obstetra decide, sobre todo pensando en el bienestar de la madre y en el bienestar del bebé, de acuerdo a las circunstancias
Sin embargo, tiene que ser siempre consensuado con la madre, con el padre. Pero obviamente ante una situación de inminente dificultad para la vida de ambos, bebé y mamá, pues la decisión es consensuada, pero fundamentalmente médica. Claro, desde el punto de vista emocional, parir tiene muchas ventajas que ustedes defienden. Uh-huh. A ver. Así es. Bueno, una primera que quería compartir en relación al tema de la cesárea. Nosotras como sociedad y sobre todo las mujeres que vivimos tan exigidas en tantos roles, el manejo del tiempo es una gran perdición de alguna manera. Entonces la cesárea es algo que te mide muy bien los tiempos, tanto para mamá como para el médico. De hecho, dentro de lo que son la humanización del nacimiento, se solicita, se invita que en vez de llevar el embarazo por semanas, 20 semanas, 30 semanas, se lleve por otras medidas más amplias para que no se generen altos niveles de ansiedad. Justo cuando yo llego a la semana 38 del embarazo, yo puedo decir, ya estoy lista, y comienza la impaciencia. Y esa impaciencia genera que la diada médica paciente, o en este caso el médico, en querer acompañar la ansiedad de la mamá, pues haga una inducción, y una inducción es algo que propicia o resta la probabilidad de un parto. Psicológicamente hablando, digamos que cuando ya la mujer vive todas las transiciones del parto, la primera fase que casi no sientes dolor, la segunda que te demanda, la última que es la confrontación al manejo verdaderamente del dolor, genera y se ha comprobado un manejo de la fortaleza del dolor, la fortaleza física, la fortaleza espiritual, la fortaleza psicológica ante el manejo del dolor. Que cuando somos mamás sabemos que tenemos muchos tipos de dolor, no solamente el dolor físico que vivo, sino cuando mi bebé se enferma, la angustia que sentimos. Entonces es como una experiencia iniciática que tú tienes como mujer que te da una templanza distinta cuando vives la experiencia del parto a cuando solamente vives la cesárea. No con esto quiero negarle ese privilegio a las mujeres que por razones necesarias llegan a una cesárea, pues la cesárea también duele. Duele a posteriori, no te duele antes, pero te duele después. O sea que de todas, toda la experiencia del manejo del dolor da una fortaleza psicológica y una fortaleza emocional que tenemos que asumirlas nosotras las mujeres para vivir la experiencia de la maternidad. Hablan ustedes del silencio en el parto. Uh-huh. Y de hecho la campaña se llama así. Así es. Silencio, mujer pariendo, bebé naciendo. Así ¿por qué? Es. Mira, lo que se ha comprobado es que en la medida que a las mujeres se le hagan muchas preguntas o haya mucha interferencia, muchos ruidos durante el proceso del parto, activa el neocórtex. El neocórtex es la parte racional nuestra e inhibe la parte instintiva de la mujer. Para parir tenemos que ser muy instintiva, conectarnos más con nuestro cerebro mamífero. El silencio propicia la intimidad. Propicia la reflexión de escucharme a mí misma, escuchar mi cuerpo, que haya como la experiencia de comunión de la pareja, de papá y de mamá durante el proceso de la experiencia del parto. Yo siempre hablo que hay dos tipos de silencio, el silencio que hace el equipo médico que favorece que la mujer se conecte con sí misma y el silencio que la mujer tiene que hacer de sus pensamientos, de sus miedos, de sus angustias, que también muchas veces conspira contra una bioquímica fisiológica de la experiencia del parto. ¿Hay una diferencia, doctora, usted que se dedica a esto, de que los recibe allí recién nacidos, entre un bebé que viene por cesárea y un bebé que nace de parto natural, más allá de las diferencias que se aprecian nada más al momento de nacer el bebé en su comportamiento? Sí, cómo no. A ver. Hay una gran diferencia. Es tanta la diferencia que hasta el tipo de flora bacteriana normal que se forma a nivel de la vía digestiva cambia. Es totalmente distinta de acuerdo a si nace por cesárea o nace por vía vaginal. Por otra parte, por ejemplo, la expulsión de gleras no es lo mismo un bebé que está en útero, que no ha recibido todo lo que es la preparación para su nacimiento mediante el trabajo de parto, las contracciones uterinas, y no ha pasado a través del canal del parto la cantidad de secreciones. Claro, es natural, él estaba en líquido y nace en un ambiente aéreo. Entonces ese cambio es más brusco en el bebé que nace mediante cesárea que en el que pasa a través del canal del parto, el que ha recibido a través de pasar allí una relativa, entre comillas,
expresión de la caja torácica, expulsión de gleras progresivas. Entonces, muchas veces la aspiración de las gleras no es necesaria, a veces a través de un parto normal, mientras que, por ejemplo, en el caso de la cesárea, hay que estar muy pendiente de la aspiración del bebé porque él no ha sido preparado. Entonces, el cambio es un poco más brusco e inclusive puede tener un periodo de transición un poco más largo. Yo tengo que ir cerrando el tema, pero quiero pedirles, nos den la posibilidad de que la gente las ubique vía web para que puedan completar sus inquietudes, para que puedan hacer preguntas. Nosotros estamos en Aquamater, que es el primer centro de humanización del nacimiento exclusivamente dedicado a eso. Hay parto, hay cesárea, hay todo, pero con el apellido humanizado. La página es www.aquamater.com. El Twitter nuestro, que ya estamos en las redes, es @aquamater. Estamos también en Facebook bajo Aquamater Maternidad Consciente, todo pegadito. Y nuestros teléfonos son 993-6241 y 993-0278. Doctora, sus indicaciones. Bueno, estamos en el mismo sitio. Sí. Estamos trabajando juntas allá en Aquamater y somos un gran equipo. Les agradezco mucho su compañía esta mañana. Estos son temas de los que muy poco se habla. Pareciera que cosas con tanta vigencia son las menos analizadas en profundidad. Estoy muy agradecida de tenerlas con nosotros aquí en Globovisión el día de hoy. Gracias. Yo las despido, avanzamos luego de la pausa. Muchísimas gracias por estar allí, a ustedes también.